Pues he visto un mercado efectivamente un poco loco en cuanto al número de incorporaciones. Eh, hay equipos que han hecho unas inversiones muy, muy grandes. Eh, hemos caído todos en un grupo muy difícil donde hay muchos equipos con unos objetivos muy ambiciosos y no todo el mundo puede estar arriba. Eh, nosotros mirando lo nuestro tenemos que estar contentos. Yo estoy muy, muy, muy satisfecho con las incorporaciones que se han hecho. Sé de la dificultad que hay en el mercado de invierno para acertar con los fichajes y vamos y hemos acertado, o sea, no tengo ninguna duda que hemos acertado y bueno, de momento los resultados así también nos están nos lo están diciendo. Si ganamos al Mancha Real habremos dado otro pasito importante para pues para arreglar todo todo lo que hemos estado haciendo mal hasta, hasta esta fecha. No, bueno, lo que a mí me interese da igual porque va a pasar lo que tenga que pasar. Me interesa que nosotros sumemos y bueno, yo creo que cuanto más equipos haya, más posibilidades hay de que alguno, alguno vaya fallando. Yo creo que eh, va a haber ahí ocho o nueve equipos que, que vamos a estar en esa, en esa zona y, y vamos a ver si somos capaces de ser los que estamos mejor clasificados de esos de esos ocho o nueve equipos. Sí, pues el manchar, el mancharreal. Es un equipo sinceramente al que tengo mucho, mucho, no digo miedo, pero sí mucho respeto. Eh, hemos visto prácticamente todos, todos sus partidos porque es el equipo que va cogiendo a los rivales que, que nosotros cogemos cada semana, el que va dejando el mancha real y bueno, un equipo que, que juega muy bien, muy 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 valiente, que trata muy bien el balón, que, que en muchos momentos de los partidos eh, hace que el equipo rival esté, esté sometido, esté por lo menos dominado. Y que muchas veces eh, acaba con la paciencia de, la, de las aficiones o de los propios equipos porque eh, se hacen con la total posesión del balón. Y bueno, pues es un equipo con mucha experiencia, con jugadores veteranos, con jugadores que no tienen ningún tipo de, de miedo a tener el balón, que no les quema el balón, que, que se atreven, que, que bueno, que lógicamente con tanto atrevimiento cometen errores. Pero con, con cosas muy buenas. A mí es un equipo que me gusta especialmente y que luego pues arriba tiene jugadores muy determinantes y con un talento especial como, como es el caso de Urco Arroyo que, que además le conocemos bien aquí.